Hola, bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes este programa de Puntos de Vista. Contarles que en nuestro país más de 25.000 personas se encuentran bajo tratamiento de diálisis. Más de 25.000 personas en tratamiento de diálisis. Esto según las últimas estadísticas. Y de acuerdo a las estadísticas oficiales, alrededor del 7% sufre de diabetes. Gran parte de estas personas no lo saben. Lamentablemente la cifra estadísticamente va en aumento. Y esto responde, bueno, a causas diversas, pero entre otras cosas, por ejemplo, el diagnóstico tardío, que no se hace en tiempo y forma, la prolongación también de la expectativa de vida, es decir, las personas, por suerte, naturalmente viven más, pero también se presentan nuevos inconvenientes o problemas de salud. La falta de control es otra de las causas, otra de las patologías crónicas como, por ejemplo, la hipertensión. Bueno, son varias las causas. Si el diagnóstico en realidad es obtenido a tiempo y se emplean todos los recaudos necesarios de forma ininterrumpida, la calidad de vida, de hecho, es muy buena, puede ser muy buena sin necesidad de comprometer seriamente, en este caso, a los riñones. El aparato renal tiene una incidencia trascendental en el organismo de la persona humana, en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque de nuestros riñones depende el buen funcionamiento de varios órganos más. Dicho de otra forma, los huesos, los músculos, las glándulas, incluso el cerebro, solo realizan un tipo de trabajo fisiológico, mientras que los riñones deben realizar una variedad innumerable de funciones. Por eso su importancia, la importancia vital en su funcionamiento. Claro, los huesos se pueden romper, los músculos se pueden atrofiar, las glándulas se pueden poner perezosas y hasta el cerebro puede dormirse, digámoslo así. Pero si los riñones fallan en su tarea, se producen daños en el aparato óseo, en los músculos y en las glándulas. Fíjese la importancia. En definitiva, tener mal los riñones implica tener todo el organismo en mal funcionamiento. Como esta enfermedad no da mayores síntomas, por lo menos en su inicio, y no todos se preocupan por un chequeo periódico, estamos hablando del funcionamiento renal, ¿no? Los pacientes finalmente terminan siendo diagnosticados en estados muy avanzados ya con la enfermedad, es decir, cuando la patología ya presenta complicaciones serias o graves, por lo que se hace necesario recurrir en ese caso al tratamiento por sustitución, por diálisis, que no cura, pero bueno, le permite al paciente una buena calidad de vida o sobrevivir. Bueno, en este sentido es que cobra vital importancia realizarse los controles periódicos, por ejemplo, análisis de sangre y de orina anuales, por ejemplo, como llevar adelante también una vida saludable, buena alimentación, actividad física, el cuidado con la sal, que solemos abusar y bastante los argentinos en general, el tema del alcohol. Bueno, fíjense, hoy en Puntos de Vista, este tema vinculado a nuestra salud y a nuestra vida, tan importante como es la diabetes. Quédese con la presentación del programa y enseguida tenemos unos invitados especiales para abordar esta temática. Decíamos que esta noche queremos abordar la temática vinculada a la salud respecto al tema de la diabetes y es un tema que yo creo que a mucha gente le va a interesar. De hecho, personalmente conozco muchas personas que están
bueno, con tratamientos y ni que hablar cuando ya estaba avanzada la enfermedad, como todo el tema de la diálisis. Por suerte aquí en Concordia estos últimos años hay centros asistenciales que han avanzado mucho en este tema y lo que antes había que hacer de pronto en otras ciudades ahora se puede hacer acá. No le pasa lo mismo a la gente, por ejemplo, de Chajarití, que tiene que venir a dializarse, por ejemplo, a la ciudad de Concordia u otras ciudades o pueblos de los alrededores. Así que, bueno, sobre estos temas vamos a hablar. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, contento de acompañarte una vez más en el Bueno, me programa. gustó en este nuevo ciclo, Así Dios es. mediante. Y nos acompaña esta noche la doctora Carolina Gómez Martín. Digo bien, ¿sí? Sí, perfecto. Buenas noches, Carolina. Buenas noches al público Gracias de por sus venir. casas. Muchas gracias por la invitación. Médica egresada de la UBA y especialista en clínica médica y en diabetes. Trabajás en el Mavernás, me decía hoy fuera de Sí, cámara. Sí. Y exactamente, en otra sí. institución privada también. Ajá, exactamente, sí. Bueno. Muy bien. Y también nos acompaña la licenciada en nutrición, la señorita Teresita Román. Buenas Buenas noches. noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va a Gracias todos? por venir, Teresita. Gracias a ustedes por invitarnos. A ver, ¿cómo podríamos caracterizar o conceptualizar la diabetes? ¿Qué enfermedad es o cómo se la describe? Bueno, en principio, y algo importante es que es una enfermedad crónica, que se produce porque el cuerpo no fabrica la cantidad suficiente de insulina que se requiere para el metabolismo, o si la fabrica no la puede utilizar adecuadamente. ¿Cuál es el papel de la insulina en nuestro organismo? Es el que ayuda a la glucosa, que es nuestra energía, a poder ser utilizada por las células. Cuando uno come, muchos alimentos se transforman en glucosa en la sangre y para que esta glucosa se pueda ser aprovechada por el músculo para hacer ejercicio y por distintos órganos para distintas funciones, debe estar acompañada de la insulina. La insulina es una hormona muy importante. Cuando esta insulina no está, porque el páncreas, que es la fábrica de la insulina, no funciona adecuadamente, o cuando hay, digamos, una coexistencia de una patología como la obesidad, donde hay mucho tejido adiposo, le dificulta el trabajo a la insulina y ahí puede aparecer la diabetes. ¿Es una enfermedad hereditaria? En algunos casos, al Es una menos. enfermedad, exactamente. Hay dos grandes tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, que es la más común, hay un gran componente hereditario. O sea que sería conveniente aquellas personas que tienen antecedentes familiares que padecen de diabetes, de pronto hacer chequeos y seguir de cerca el tema en su propio organismo, ¿no? Sí, exactamente. Además, lo que se está viendo, lamentablemente, porque digamos, muchos factores que actúan como factores de riesgo están cada vez más presentes, como nombrábamos antes la obesidad, por Claro. ejemplo. Se ve que en familias que los abuelos empezaron con diabetes a los 60 o 65 años, los hijos empiezan a los 40 y ya hay adolescentes y hasta niños que tienen diabetes de tipo 2. O sea que hay que estar atentos y no pensar que es una enfermedad de los ancianos, digamos, ¿no? En ese caso, ¿se puede diagnosticar así temprano, a edad temprana, digamos? ¿Es posible eso? Sí, es posible. Es decir, en realidad clásicamente en los niños estaba presente la diabetes tipo 1, que es la que se conoce como insulino dependiente. Eran chicos donde su páncreas dejaba de funcionar completamente y empezaban desde el principio con insulina. Esto es una enfermedad, digamos, menos frecuente, y que no tiene un componente hereditario. Eso no hay forma de prevenirlo. Cuando aparecen los síntomas, se trata. Pero sí la diabetes tipo 2, que es el 90% de los tipos de diabetes, que está apareciendo también en gente joven y hasta en niños, y ahí sí se puede prevenir. Porque es una enfermedad que durante muchos años, entre 5 y 10 años, puede estar presente y uno no tener ningún síntoma y no darse cuenta. Entonces, Claro. si no se hace un análisis, es imposible diagnosticarla, digamos. ¿Es una enfermedad que tiene que ver su existencia, digo, con una predisposición del cuerpo o más bien con las condiciones en las cuales el cuerpo, o sea, o las costumbres de las personas? Y es un conjunto, hay diferentes factores de riesgo que, digamos, influyen en que esta patología, principalmente la diabetes tipo 2, aparezca. La obesidad, como nombraba la doctora, el estilo de vida sedentario, los hábitos alimentarios, o sea, esos son factores de riesgo, la herencia, predisposición genética, o sea, una herencia familiar,
son factores de riesgo que pueden predisponer a que aparezca este tipo de enfermedad, la diabetes tipo 2. O sea, tiene que ver con las dos cosas, tanto con la predisposición como... genética como el estilo de vida. Es lo que nosotros llamamos una enfermedad multifactorial. No hay una causa única, sino hay múltiples factores que se tienen que combinar en forma y en por medida para que se produzca la enfermedad. ¿Ustedes distinguían estas dos tipos, digamos así, de diabetes? ¿Hay algún otro tipo de clasificación, algún otro tipo, digamos, más complejo, más diverso? Claro. No, en realidad la clasificación sigue siendo diabetes tipo 1, la insulino dependiente, desde el principio empiezan a usar una insulina, y la diabetes tipo 2, que está más asociada a lo que es la obesidad, y que en principio pueden tratarse con dieta, ejercicio, a veces con pastillas, con medicación por vía oral, pero que en alguna etapa también puede necesitar insulina. Lo que pasa es que antes era bien marcado, los diabetes tipo 1 los niños, diabetes tipo 2 los grandes, los tipo 1 flaquitos, los tipo 2 obesos, y eso cada vez está mezclando un poco más. Entonces está complejizando la clasificación. O sea, la diabetes es una enfermedad que no es una sola cosa, todos los pacientes son iguales. Hay distintas características en cada persona, ¿no es cierto? Pensando en un televidente que nos está viendo en este momento, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? Sin llegar todavía al tema del diagnóstico, de recurrir al médico, es decir, ¿qué puedo percibir de pronto que me hace sospechar de que estoy ante un cuadro de diabetes de tipo 1 o de tipo 2? Bueno. Repitiendo la importancia de que durante muchos años suele ser asintomática, pero cuando aparecen los síntomas, lo más común y lo más frecuente es que aparezca una sed intensa, mucha sed, sobre todo uno lo nota en que se tienen que levantar durante la noche a tomar agua, y muchos deseos de orinar. Orinan muy frecuentemente en mucha cantidad, y eso también les puede pasar de que no puedan descansar adecuadamente, pues se levantan a orinar y a tomar mucho líquido. Ese es el síntoma, digamos, más común, más frecuente. También puede dar cansancio, puede dar visión borrosa, puede haber también en algunos casos pérdida de peso. Cuanto más se va descompensando la enfermedad, puede dar pérdida de peso. Dolores en las piernas y, bueno, después otros síntomas que son por ahí más inespecíficos. Bueno, Mariano, antes de hacer otra pregunta, queremos pedir al equipo de producción que nos muestre, nos comparta un informe que prepararon, para luego poder continuar dialogando aquí con las doctoras sobre este tema de la diabetes. Señor director, por favor. La diabetes es un desorden del metabolismo. Durante la digestión, los alimentos se descomponen para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar en las células. La insulina es una hormona segregada por el páncreas, una glándula grande que se encuentra detrás del estómago. En personas con diabetes, una de dos componentes de este sistema falla. El páncreas no produce o produce poca insulina, o las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce. El diagnóstico se obtiene con simples análisis de laboratorio. Las dos pruebas necesarias para detectar la enfermedad renal y que cualquier centro de estudio puede efectuar son el análisis de creatinina en la sangre y la proteinuria. Este último representa la medición de la cantidad de proteínas presentes en la orina. El problema es que al no detectar las señales de alarma mediante estos sencillos análisis, a todo se llega tarde, cuando se trata de enfermedades cuyo control clínico es posible. Quería preguntarle, doctora, ¿qué secuelas trae esta enfermedad, la diabetes? Porque tengo entendido que puede traer situaciones muy complejas para la salud, ¿verdad? Exactamente. La real importancia que tiene hablar de diabetes y que todos la conozcamos es que es una enfermedad que puede tener, repitiendo, pocos síntomas y durante muchos años pasar inadvertida. Y cuando el paciente empieza a notar síntomas o cambios, ya está frente a lo que llamamos las complicaciones crónicas de la diabetes.
Una de las complicaciones más importantes es la que ustedes mencionaban en la introducción al programa, que es la posibilidad de tener alteraciones en el funcionamiento renal, insuficiencia renal y en su estadio más severo, requerimiento de diálisis, pero también puede afectar otros órganos de vital importancia como son los ojos, y puede comprometer la vista. Puede también generar alteraciones a nivel de los pies, donde se producen úlceras, hay disminución de la sensibilidad, el paciente no se da cuenta que se lastima y entonces las úlceras pueden complicarse. Y también predisponen muy, digamos, en forma muy importante, y sobre todo cuando están acompañadas de hipertensión arterial, a las enfermedades cardiovasculares. El problema de coagulación de sangre también, ¿no? Sí, en realidad eso no es, digamos, algo tan es más una cosa que la gente conoce, pero que no se ve tanto. Tiene que ser una diabetes que esté muy descompensada para que realmente no haya alguna alteración en la coagulación. Lo preguntaba por un caso conocido y demás. Exacto, cuando la diabetes no está bien compensada puede haber alteraciones en la coagulación. Y lo que sí hay más comúnmente son alteraciones en la cicatrización. Es decir, no es que la sangre no coagula, no es que sangra y sangra, sino que las heridas no se cierran, quedan en forma crónica. Bueno, ya que la tenemos acá, le recordamos a la licenciada Teresita Román, licenciada en nutrición. Quiero preguntarle, desde el punto de vista nutricional, de la alimentación, digamos, ¿qué cosas hay que tener en cuenta precisamente para, en principio, para prevenir? Me parece que otro es el caso del que ya es diabético declarado, diagnosticado, ¿no? Bueno, la alimentación es uno de los unos pilares importantísimos para el tema ya sea de prevención o en el tratamiento de un paciente con diabetes. Tenga que esté compuesto, digamos, de alimentos que sean saludables. La actividad física también es otro pilar importante que van de la mano con la alimentación. Después, los hábitos alimentarios, lo que es realizar las comidas principales, un desayuno adecuado, incorporar verduras y frutas diariamente, evitar los alimentos que tengan mucho contenido en grasas, como las carnes grasosas o los lácteos enteros. Después el consumo de, lo que ayuda mucho también, el consumo de, por ahí, de frutas secas en cantidad moderada, porque tiene aceites que son buenos, previenen enfermedades cardiovasculares, pero hay que tener en cuenta que en mucha cantidad aumentan de peso. Claro. La calidad de la alimentación y bueno, y el estado, digamos, el estado nutricional de la persona previa, si tiene un sobrepeso, si tiene obesidad o si está en periodo de crecimiento, todas esas cuestiones se tienen en cuenta a la hora del plan de alimentación. El tema del abuso en la sal o el exceso de sal, ¿tiene más que ver con el funcionamiento del riñón o tiene más, de los riñones, mejor dicho, o tiene más que ver con la aparición de la diabetes? No, más que nada con el funcionamiento del riñón. El tema del aumento de consumo de sodio con la alimentación trae como consecuencia la hipertensión y esta enfermedad repercute de manera importante sobre los riñones. Nosotras, no sé, ¿cuál es tu parecer, Teresita? Habitualmente comemos con exceso de sal, ¿no? Sí. Solemos abusar de la sal. Sí. Hay que tener en cuenta que los alimentos hoy en día vienen cada vez más industrializados y tienen en sus ingredientes el aporte de sodio, ya sea por conservantes, colorantes y demás compuestos que por ahí uno, aparte de la sal que le agrega a la comida, está comiendo alimentos que tienen sodio y que también influyen. Me estaba escuchando, hablabas del tema de la grasa y digo, los hábitos alimenticios de la vida de hoy en día, la vida moderna, estiran para ese lado. Digo, el tema de la comida chatarra, la comida rápida y también el aumento del consumo de esta clase de comida en los niños, ¿no? Me parece que debe ser un factor importante de riesgo. Sí, es un factor importante. El estilo de vida moderno, que es por ahí falta de tiempo, más sedentarios, uno anda en auto, se mueve lo mínimo. Y sí, el tema de por ahí, por eso decía, de la falta de tiempo, ya sea por trabajo o por lo que sea, hace que uno cocine lo más rápido y por ahí compre mucha comida. Claro, que ni siquiera cocine ya hoy en día, incluso, así muy, que. Muy preparada. Todo eso trae como consecuencia varias cosas.
como por ejemplo la obesidad o puede ser Que abren el camino a, digamos, a la diabetes. Claro. En este sentido, yo creo que el mensaje importante es que la persona con diabetes debe tener una alimentación saludable y equilibrada. No tiene una dieta de un enfermo, ¿eh? O sea, es una dieta equilibrada, con pocos dulces, con pocas grasas, con harinas en cantidades moderadas, muchas fruta y verdura, carnes moderadas. Y que esta dieta es bueno, es positivo, que se la transmita a la familia, o sea, que los niños ya se Compartirla, acostumbren. claro. Exacto, por lo que decía Mariano, porque si no los chicos se acostumbran a comer muy mal y cuando se producen las enfermedades y después es muy difícil cambiar esos hábitos. Claro, En cambio, si desde la familia transmitimos la alimentación saludable, esos chicos ya no van a tener la enfermedad y si la fueran a tener, les va a ser mucho más fácil adaptarse al tratamiento. ¿Por qué normalmente la diabetes se la vincula con el tema del azúcar? Bueno, Es como que en el está imaginario. perfecto, ¿no? Es que es así, la cuestión es la siguiente, digamos, la diabetes se caracteriza por al faltar insulina o no funcionar bien, los niveles de azúcar en sangre Suben. suben. Claro. Glucemia, decimos nosotros, hay una hiperglucemia, sube el azúcar en sangre, ¿eh? Y por otro lado, los alimentos que más suben el azúcar en sangre son los dulces. Son directamente azúcares, eso es bastante sencillo de entender. Y las harinas, que cuando se digieren, se transforman en glucosa también, Claro. ¿eh? Entonces, cuanto uno más consume, sobre todo dulces o harinas blancas sin salvado, que el salvado es algo que ayuda, disminuye las elevaciones de glucemia, rápidamente aumentan. Por Claro. eso este tema de los dulces, del pan, que eso sí es bastante conocido que. ¿La persona diabética desarrolla un atractivo especial por los dulces o no? Sí, bueno, en realidad no está. ¿O es el gordito nomás, No, por si? no, es que en realidad no hay ningún estudio científico que compruebe que tienen algo fisiológico que les pida comer, pero psicológicamente Claro. el tener una prohibición o Seguro. una restricción, porque no está prohibido, no es que nunca pueden comer un dulce, sino que la restricción hace que ante lo que está restringido uno tenga más deseo, ¿no es Claro, cierto? claro. Ahí es algo en el área psicológica. Estamos con la doctora Carolina Gómez Martín, es médica especialista en clínica médica y en diabetes justamente, y con la licenciada en nutrición Teresita Román. Quédese con nosotros, enseguida seguimos con este tema de la diabetes que es muy importante. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento biooptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página.
Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los bugs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marca páginas permite abrir el bug en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el bug se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en bugs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo bug si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de bug mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de bug para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Bug es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Bug está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Bug. Decíamos recién, antes de este breve corte, que bueno, este tema de la diabetes está muy vinculado, popularmente conocido, con el tema del azúcar, ¿no? El consumo en exceso de azúcar, pero en realidad no es propiamente el consumo, sino justamente la que suben los niveles de azúcares en la sangre por un mal funcionamiento del organismo, ¿no? Después, en el tratamiento de la enfermedad, obviamente que tiene que ver con esta parte de nutrición de la persona. Y les recordamos que en el bloque anterior también las doctoras aquí nos decían que esta ya no es una enfermedad necesariamente de adultos. Se puede presentar tempranamente, de hecho se presenta cada vez más tempranamente, incluso en jóvenes y en niños. Por eso decíamos lo del control y la detección temprana de la enfermedad es muy importante para la prevención y, por supuesto, para el tratamiento. Yo quisiera también decirle desde acá a las personas que justamente están con tratamientos de diálisis porque están en un estado avanzado de pronto de esta enfermedad, que realmente admiramos su amor a la vida y su dedicación, justamente. Sabemos lo que significa el tener que asistir día de por medio a un recambio, una purificación de sangre, someterse, digamos, a un tratamiento que por lo menos al comienzo es un poco estresante, tengo entendido, ¿no? Pero realmente le queremos mandar desde aquí todo nuestro estímulo y nuestra felicitación en el sentido de cómo le ponen esperanza y entusiasmo a tal punto que, bueno, con muchos por lo menos personas conocidas y amigas, lleva una vida totalmente normal, como quien tiene que darse una ducha todos los días, un poco más larga, por adentro en vez de por afuera, pero realmente la ciencia, la medicina, los avances han permitido justamente esto, ¿no es cierto?, que se pueda tratar la enfermedad y las personas puedan llevar una vida normal, ¿no?
¿Alguna otra pregunta, Mariano? Como, sí. Estamos hablando y hemos separado en dos grupos, tanto del tema de la prevención y cómo hay que manejarse a la hora de cuidarse o prevenir o acotar los riesgos para padecer la enfermedad, y otro grupo que es el tema de las personas que ya lo tienen y deben convivir con ella. Y quería preguntar en cuanto a la alimentación y a los hábitos de alimentación, digo, debe ser importante que, digo, afecta a toda la familia esto cuando hay un diabético en la familia, ¿no? Sí. Sí, por eso hay que destacar la importancia de lo que es que la familia acompañe y que el estilo de vida saludable se implemente para toda la familia. Hoy en día el plan de alimentación para el paciente diabético no es como antes, que antes te decían no azúcar, no puede comer pan, no puede, un montón de no, que el paciente no sabía realmente qué comer. Y por ahí se iba al otro extremo de comer alimentos con muchas proteínas, con muchas grasas, y eso también le traía otro problema, de corazón, riñón también. Entonces, bueno, hoy en día se sabe que el plan de alimentación tiene que ser equilibrado, tiene que tener todos los principios nutritivos, lo que sí, lo que es el azúcar, que es lo que eleva más rápidamente la glucemia, va a estar un poco más restringido. Pero en sí, en realidad, para todo el mundo, para el no diabético y el diabético, debería ser de la misma manera. No hay una dieta, o sea, especial o muy especial, digamos, para... No, o sea, no, es un plan alimentario saludable. Lo que sí hay que tener en cuenta son las cantidades, y va a ser más restrictivo que una persona normal, pero en sí lo saludable es para toda la familia. Aumento de consumo de verduras y frutas, como le decía recién, sí. Los lácteos descremados. Igualmente, digo, en el mercado, convengamos que por otro lado ya se ofrece una gran variedad de alimentos especiales para personas diabéticas, ¿no? Sí, igualmente hay que tener cuidado con algunos de esos productos porque por ahí vienen reducidos en azúcares, pero son con alto contenido en grasas. Así que por ahí también hay que tener cuidado, por eso consulte a la nutricionista o a su médico, claro, para ver, porque hay una parte también de lo que es la parte del mercado que quiere vender. Y otra cosa, hay productos que sí, que son buenos, y hay productos que no son tan buenos. Por ahí sí, tiene que asesorarse con profesionales. Pero es bueno aclarar, digamos, o desmistificar ciertos, porque hay como ciertos mitos formados sobre una prohibición total o hábitos totalmente distintos a los de una persona que no padezca la enfermedad. Sin embargo, estamos viendo que pueden compartir tranquilamente la dieta, inclusive es saludable para todos. Para todos, sí, exactamente. La verdad que es recomendable que puedan compartir la misma comida, porque eso también hace que sea más llevadero, ¿no? Que la persona con diabetes está comiendo una ensalada y están comiendo, qué sé yo, algo que a él no le hace bien todo el resto de la familia. Va a ser mucho más difícil seguir el tratamiento. Y un mito importante que hay que tratar de eliminar es que la dieta de la persona con diabetes es muy cara, que es caro, que es costoso. Y esto no es cierto, porque en realidad no hay que comprar una gran cantidad de productos específicos para diabéticos. Si uno tiene la posibilidad económica y la disponibilidad y su médico o su nutricionista se lo recomendaron, es bueno. Pero si no, por ahí con comprar un edulcorante y después gastar la misma plata en frutas, en verduras, en productos frescos, se puede hacer una dieta perfectamente. O sea que no es que hay que invertir un montón de dinero en la dieta. Carolina, un aspecto que, bueno, hasta ahora no hemos tocado de esta enfermedad, ya hablemos de la persona diagnosticada, ¿no es cierto? Sí. Y está siendo tratado, desde el punto de vista psicológico. A ver, y especialmente el que se dializa. Recién, bueno, yo hacía mención a ellas, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se aborda? Entiendo que no es tu especialidad, digamos, la diabetes es una enfermedad que requiere un manejo interdisciplinario del paciente por su característica de ser una enfermedad crónica, porque uno todo el tiempo se está enfrentando a la comida, que es lo que por ahí uno tiene restricciones. El control permanente que tiene que hacer, el pincharse el dedo todos los días, en algunos casos varias veces por día para ver cómo está la glucemia. Muchas veces también aplicarse insulina, que es inyectable. Entonces es una enfermedad que requiere mucho del paciente. Y la cuestión psicológica tiene varios aspectos interesantes. Por ejemplo, en realidad, cuando una persona recibe el diagnóstico de diabetes, suele ser un golpe importante. O sea, es una enfermedad que suena mal. Si a uno le dicen, está hipertenso, tenés la presión alta, pues no es tan grave. Cuando le dicen, tenés diabetes, suena como bastante mal. Por ahí porque hay muchos mitos, por ahí porque también uno piensa en diabetes y piensa en complicaciones crónicas. Y esto ahora que hay muchos tratamientos no es tan así, o sea,
los diabéticos que empezaron hace 20 años, hoy los vemos con muchas complicaciones, o más, con muchas complicaciones, porque los tipos de tratamiento anteriores no son como los que hay ahora. Entonces ya el diagnóstico se presenta esto, o sea, la diabetes adecuadamente, lo que uno le puede decir a una persona que recién empieza con diabetes es que es lo que había dicho el padre anteriormente, que si se trata adecuadamente y hace un buen tratamiento, puede tener una vida normal. Y después, cuando ya se presentan las complicaciones crónicas en los pacientes que las sufren, que son, la verdad, difíciles de llevar, porque puede ser diálisis, puede ser alteraciones visuales severas, puede ser problemas en algún pie, que puede haber que hacer algún tipo de operación bastante difícil. Y bueno, ahí es muy importante el acompañamiento de la familia, del equipo médico, médico, nutricionista, en el caso que sea posible la asistencia del psicólogo. O sea, tenemos que trabajar en equipo con el centro en el paciente. El centro ya no es más el médico, o sea, el médico es parte del equipo que debe abordar el trabajo con el paciente. El paciente que ya está en una etapa avanzada, crónica, hablo concretamente con diálisis, ¿qué pasa desde el punto de vista laboral? ¿Hay un régimen especial? ¿Hay una licencia? ¿Hay una jubilación anticipada? Y bueno, eso depende digamos, el tipo de trabajo. Muchas veces, en algunos pacientes que tienen, digamos, más suerte de tener algún tipo de trabajo que acomode más a esa necesidad de estar 4 horas, 3 veces por semana en diálisis, pueden seguir trabajando. Por ahí tienen que pedir licencias transitoriamente si aparece alguna complicación. Y hay muchos pacientes que por ahí se tienen que jubilar como para poder realizar bien el tratamiento. Es duro porque por ahí por desconocimiento, y me parece que esto es muy importante para que todos estemos enterados, se discrimina bastante a la persona que tiene diabetes y más si está en diálisis, o sea, sí. Como si fuera un bicho raro y no tiene nada raro, le tocó una circunstancia a la vida que por ahí la está llevando, como usted decía, con mucha energía y con mucha voluntad y con mucha fuerza. Pero claro. Bueno, todo lo que vemos distinto tendemos a mirarlo raro y no ayudarnos, colaborar, ¿no? En el ambiente, si tenemos un compañero de trabajo que tiene diabetes o que está en diálisis, bueno, colaboremos. Por ahí lo desconocido sobre la enfermedad es lo que a uno le da miedo, por ahí sí. El que no conoce y nombran lo que es la enfermedad tiene miedo, pero por eso los familiares de personas que tengan diabetes o de amigos o que tienen en diálisis y eso tienen que asesorarse, conocer un poco de la enfermedad, ayudar. Bueno, en este sentido, como que socialmente no estamos preparados por ahí para contener, para comprender y ayudar a la persona que se está dializando, ¿no? No. Entonces, hace falta, digamos, un acercamiento también del entorno familiar, porque comprendiendo más el mecanismo de la enfermedad y la situación, se puede coayudar, ¿no es cierto?, justamente en el tratamiento de la persona, ¿no? Exactamente, y por ahí, bueno, los argentinos tenemos una característica que cada vez que nos reunimos es con comida y bebida en abundancia de todo tipo, y bueno, por ahí pensar, si uno tiene un amigo o una persona que tiene diabetes o que está en diálisis, bueno, averiguar qué puede comer, preguntarle qué puedes comer, qué te gusta, qué puedes tomar. No es tan raro ni tan distinto. Ahora hay muchas gaseosas cero o light que las pueden tomar perfectamente. O sea, hay muchas alternativas, pero bueno, para que la persona tenga ganas de ir a una reunión. Si uno sabe que va a ir a una reunión donde hay un montón de cosas que no puede comer ni tomar, es como que también uno se aísla socialmente. Pero bueno, eso está... y que lo podamos hacer entre todos. Desde sus experiencias, como estábamos hablando recién del tema de, el padre decía, tal vez no estemos preparados, ¿ustedes cómo ven en nuestro ámbito local, provincial, no sé si han tenido experiencia a otros lados del país, el tema este de la aceptación o de la tal vez costumbre o integración de los enfermos? Bueno, yo de lo que conozco, estoy trabajando por ahí con chicos jóvenes que tienen esta enfermedad, me he encontrado con que sus familias y eso están cada vez conociendo más, o se están como acercando más al profesional, están yendo más a la nutricionista, como decía la doctora, hoy en día el tema de la diabetes no es una enfermedad que solo lo pueda ver un profesional, va a tener que consultar a varios profesionales, por eso yo hablaba del asesoramiento y eso de varios profesionales para sentirse contenido también. Y hoy en día yo creo que se está hablando mucho más de la enfermedad, se sabe que la diabetes hoy en día ya es epidemia, entonces
se necesita que toda la sociedad esté informada, hacer campañas de prevención. Se hicieron campañas de prevención, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, se van a preparar actividades, bueno, trabajamos en esas cosas. Carolina, ¿es costoso el tratamiento? Y pienso a la vez, ¿las obras sociales normalmente cubren, por ejemplo, las diálisis? ¿O hay que pelearla? Claro, hay dos cosas importantes. Sí es costoso el tratamiento de la diabetes, es costoso porque, por ejemplo, los reactivos para medir la glucemia son caros y la insulina es muy cara. Pero por suerte tenemos una ley nacional de diabetes, que todas las personas que tienen cobertura social, la obra social tiene, por ejemplo, en el caso de la insulina, la obligación de brindarla gratuitamente con un 100% de cobertura. Y en el resto de los materiales, como las tiras reactivas o los medicamentos, las pastillas, por lo menos con un 70% o más. Un descuento importante. Sí, claro, importante. Claro. Lo cual no quiere decir que igualmente muchos pacientes no tienen que hacer por ahí acciones legales o algo, porque las obras sociales a veces en donde pueden no cubrir tan bien, bueno. Pero en principio está contemplado. Está contemplado en una ley nacional, y eso es importante que lo sepamos todos, porque si la obra social no le está dando a la persona lo que necesita, bueno, tenemos recursos para obligarlos a que así sea. Sí. Y los pacientes que no tienen obra social o no tienen cobertura van a tener esa provisión de medicamentos y ese servicio a nivel de los hospitales, que también tienen sus dificultades, como sabemos, el sistema público tiene sus dificultades, pero que cubre esas necesidades de los pacientes. Aquí en el hospital Más Bernal, como hospital regional, ¿se hace diálisis? ¿Tienen equipamientos o se hace una derivación o convenio con alguna? En realidad tiene equipamiento, tiene una sala de diálisis muy moderna, pero todavía hay algunos inconvenientes para el funcionamiento. Están, según tengo entendido, haciendo ya algunas diálisis agudas, o sea, de urgencia, pero todavía no tienen pacientes en forma crónica. Es un sistema complejo y, bueno, requiere de varios pasos para poderse poner en funcionamiento. Por ahora, en gran parte, los pacientes son derivados a los centros privados de la ciudad, al centro privado de la ciudad. Claro. Pero está contemplado, por supuesto. Sí. ¿Tienen idea estadísticamente? Yo mencioné algunas estadísticas generales aquí en la zona, en Concordia, de cantidad o porcentaje de personas que se están dializando en este momento. No, la realidad es que no sé el porcentaje de personas. Tampoco hay estadísticas regionales. Sí. Sí, por ahí podríamos, la verdad que no tengo la información, preguntar en el centro de diálisis cuántas personas dializan, claro, ellos. Sí, sí, sí. Pero, digamos, lo que uno se hace de por ahí de estudios que hay en otras ciudades del país, extrapolar, o sea, sacar ese dato y pasarlo acá. Como usted había dicho al principio, el 7% de los adultos tiene diabetes. O sea que 7 cada 100 personas tienen diabetes. Y pensamos que eso en realidad es una cifra que ya está quedando vieja, que por ahí pueden ser hasta 10 personas, 10 de cada 100 tener diabetes. Y lo que es importante es que el 30%, de cada 3 personas que entran en diálisis, una entra por diabetes. Es la primera causa de diálisis a nivel mundial, en realidad. A modo, digamos, de información, ¿es posible la diálisis domiciliaria, digamos así? Tengo entendido que hay casos que las obras sociales les permiten con equipamiento y el control debido, ¿no? Ajá, sin necesidad de recurrir a un centro asistencial, sino que tienen su pequeño equipo en la casa, digamos. Exactamente. Bueno, en realidad, aclarando que no es mi especialidad y les voy a brindar por ahí lo que yo conozco de información, hay dos tipos de diálisis. Una diálisis que se llama hemodiálisis, que se toma sangre, se filtra y se devuelve la sangre, que eso siempre es dentro de una institución. Pero hay otra forma de diálisis que se llama diálisis peritoneal, que se hace a través de la panza, y eso se puede hacer en el domicilio. Pero no depende de la cobertura o algo, depende del tipo de paciente, de la preferencia del paciente, de la indicación del médico. O sea, por suerte, eso se puede decidir más allá de las coberturas. Está bien. No, quería comentarlo para que de pronto que la gente sepa que, por suerte se ha avanzado tanto en el tema de la medicina, que existan hasta esas posibilidades, ¿no? Que a veces, saber... Okay.
Sí, exacto. Algo es muy importante saber que no es lo mismo haber tenido diabetes hace 30 años o hace 20 o hace 10 que tener ahora. Ahora hay muchos más medios para estar mejor, tanto en la persona que recién empieza como la que tiene algún tipo de complicación o que ya tiene una complicación grave. En todos los estadios de la enfermedad tenemos de muchas herramientas para ofrecerle al paciente. ¿La persona que empieza a dializarse es de por vida o existe la posibilidad de que la enfermedad involucione fuera de lo que sea el trasplante, digamos? Exactamente. En realidad, no siempre. Es decir, hay lo que se llama diálisis aguda, que por algún motivo puede ser una infección, puede ser algún motivo desencadenante, se necesite diálisis durante un tiempo y después se vuelve al funcionamiento normal de los riñones. Cuando una persona con diabetes, tiene muchos años de diabetes y sus riñones empezaron a funcionar mal y cada vez peor y tiene que iniciar diálisis, en general es de por vida, sí. A menos que medie un trasplante. Sí. O sea, cuando los riñones ya están tan desgastados que hay que entrar en diálisis, no pueden salir de diálisis porque sus riñones no se recuperan. Sí. La diálisis, digamos, sustituye lo que no funciona, pero no cura los riñones. Claro. Termina reemplazando el funcionamiento de los riñones. Lo reemplaza mientras se utilice. Cuando uno no la utiliza, no... Sí, correcto. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Mariano? No. Más o menos estamos. Sí. Qué bueno, gracias. No sé si desde este punto de vista de nutricional, Teresita, ¿algún otro aporte, digo así, para la gente, para los televidentes? No, bueno, eso, más que nada que remarcar esto del plan de un plan alimentario sano, saludable para toda la familia, que incluya a todos, la actividad física, caminata, bicicleta, lo que sea diariamente, lo que se pueda, y bueno, y acercarse y no aislarse, por ahí pedir asesoramiento y que por ahí el paciente con diabetes sepa que no está solo, que hoy en día hay muchas formas de que se pueden ayudar y bueno, hay grupos de jóvenes y son jóvenes, hay de adultos que averigüen y bueno, lo que se pueda. Bueno. Siempre mejorar los hábitos antes de necesitar mejorarlos, ¿no? Sería lo ideal. Digamos, por una enfermedad específica. Así es, sí. Bueno, chicas, gracias, doctoras, muy amables, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Un gusto. Después vamos a brindar los datos también de las dos profesionales, porque generalmente, pasado el programa, suelen llamar al equipo de producción para preguntarnos dónde atienden o para hacerle alguna consulta. Así que, bueno, a los televidentes le vamos a brindar con mucho gusto. Bueno, gracias, Mariano. No, por favor. Nos quedamos y enseguidita volvemos después de esta tanda para el cierre final de nuestro programa de esta noche, Puntos de Vista, sobre este tema de la diabetes que me parece que, bueno, es muy importante que tengamos conocimiento y profundicemos sobre estas cuestiones que hacen a nuestra calidad de vida. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento biooptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga.
MacBook nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Tema para seguir charlando en familia, ¿no? Esto de la diabetes. Fíjese que todo lo que podamos ir aprendiendo para justamente prevenir, para diagnosticar a tiempo, para cuidarnos mejor, somos responsables de nuestra propia salud, pero también lo somos de nuestro entorno, especialmente aquellos que son papás y mamás, para el cuidado de nuestros mayores. Me parece que bueno, es muy importante que tengamos presentes estos consejos que los profesionales nos daban acerca de este tema, porque es una enfermedad que, bueno, de pronto va creciendo estadísticamente en nuestro país. A pesar de todos los avances en el tratamiento de la diabetes, la educación del paciente sobre su propia enfermedad, una información adecuada a tiempo, sigue siendo la herramienta principal, la herramienta fundamental para el control justamente de la diabetes. Lo mismo que el acompañamiento del entorno familiar y de sus seres queridos y, por supuesto, el asesoramiento de los profesionales. La gente que sufre de diabetes, a diferencia de otros problemas médicos, no puede simplemente tomarse una pastilla o insulina por la mañana y olvidarse de su condición el resto del día. Tiene que asumirlo muy, muy conscientemente. Cualquier diferencia en la dieta, en el ejercicio, en el nivel de estrés u otros factores, bueno, pueden afectar o alterar justamente el nivel de azúcar en la sangre. Es cuestión de cuidado, ¿eh? No estamos dramatizando con la enfermedad, pero sí estamos advirtiendo, eso es lo que nos dicen
nuestros profesionales, que hay que tener cuidado. Por lo tanto, cuanto mejor conozcamos los pacientes, los efectos de estos factores, va a ser mejor el control que podamos tener sobre la enfermedad o que estos pacientes puedan tener justamente sobre su condición, ¿no es cierto? Bueno, también es necesario que la población en general, que nosotros en general, sepamos qué podemos hacer para prevenir o reducir riesgos de complicaciones de la diabetes. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo programa de Puntos de Vista, como siempre, aquí desde la Fundación María de la Concordia. Que pasen muy bien.